Hola, amada familia de Dios. Les habla el pastor Arnaldo Cruz, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Los Peregrinos, aquí en Miami, Florida. Durante 7 años, Dios me ha dado el privilegio de poder bendecir, ministrar y compartir un mensaje de esperanza con una iglesia multicultural, porque sus raíces nacen cuando un grupo de hombres y mujeres cubanos llegan a la costa de la Florida, especialmente aquí en Miami, no solamente para buscar una vida mejor y alcanzar sus sueños, sino también para hacer bendición para este hermoso país. 30 años después, se ha logrado esta gran bendición. Y ver ahora cómo sufren nuestros hermanos cubanos que han salido a las calles reclamando cosas básicas como comida, cosas básicas como un buen sistema de salud y también que se puedan escuchar los reclamos que ellos hacen, me llena de mucha tristeza al ver las noticias y las imágenes que se comparten en las redes sociales. Por eso, no solamente como pastor de hermanos cubanos, no solamente como un hombre que ha estado siempre agradecido de esta hermosa isla, porque en los momentos más difíciles de salud de mi mamá, ella visitó la hermosa isla de Cuba y allí encontró mejoría para su situación de salud física. Te estaré eternamente agradecido a este hermoso país y por eso me uno no solamente a la situación que está pasando de apoyo a nuestros hermanos, sino que también me uno en oración y ayuno para que el Dios Todopoderoso no solamente tome control de la nación, no solamente tome control de los líderes políticos, no solamente tome control de la policía, sino también de las personas que salen pacíficamente a protestar. Nosotros como iglesia estamos orando, declarando días de ayunos y también de mucha oración constante. Todas nuestras cadenas de oración están activas, orando por nuestros hermanos en Cuba. A nuestros amigos que están viendo este video en este momento, quiero animarles a que junto a nosotros podamos orar 7 de la mañana, 3 de la tarde, para que podamos ver a Dios haciendo lo que sabe hacer y es glorificarse y llevar bendición a cada nación. Hoy es necesario como dominicano, pero también con amigos, con miembros, con familia cubana, poder nosotros lograr lo que se logró también en nuestro país, República Dominicana. Como dice nuestra bandera y nuestro escudo, es mi deseo que Dios pueda traer 3 cosas a este hermoso país en Cuba. Número 1, Dios. Que Dios pueda sanar la nación, que Dios pueda dirigir los pensamientos de los hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos, viejitos, que han salido a protestar. Pero número 2, que también la patria encuentre estabilidad, que la patria encuentre bendición, que la patria pueda llegar a acuerdos donde se pueda por fin pensar no solamente en mí, sino también en los que están a mi alrededor. Y número 3, que Dios pueda traer libertad. Y que esa libertad no sea solamente política, que esa libertad especialmente sea una libertad espiritual. Amados hermanos cubanos, estamos orando por ustedes. Estamos clamando al Dios del cielo por ustedes. Estamos en apoyo a todas las esferas de la nación para que todos los que estén a favor, los que estén en contra, los que están en las posiciones, los que están en las calles, sepan que por todos estamos orando para que Dios pueda protegerles, cuidarles, bendecirles, pero especialmente escucharles. Que Dios bendiga esta hermosa nación. Nuestras oraciones y nuestro corazón y aún nuestras lágrimas están con ustedes. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre Cuba una gran bendición y que Jehová pueda poner su rostro sobre cada uno de ustedes y escuchar su clamor. Que Jehová alce sobre todos ustedes su rostro y ponga en ustedes siempre y más ahora que nunca, ponga en ustedes su paz. Que Dios bendiga ahora más a Cuba.